Perdón, sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, es una enorme satisfacción y un honor el tener la oportunidad de compartir este final de la tarde con todos ustedes. Por eso quiero agradecer la invitación de AVE y la invitación de mi buen amigo, el profesor Francisco Pérez, para estar esta tarde también aquí. Y gracias también de nuevo, Paco, por estas amables palabras. Cuando dijiste lo de 1972 me dio una alegría el corazón porque creí que decías que era la fecha en la que había nacido y me quedé. No, pero no, no. No, gracias. Dicen que en las cuestiones del afecto se admite la exageración. En el afecto que nos une va un poco también esa exageración en la presentación. No es cierto es cierto que soy el primer catedrático que es presidente del círculo. Antes habían sido todos empresarios que ustedes conocen, pero yo también fundé una empresa. Cuando era estudiante fundé una librería que aún existe. Por lo tanto, algo tengo. Muy bien. Me decía también Paco hace un momento, escuchando las presentaciones del profesor Rodríguez Posse y del profesor Quesada, me decía él al oído, te han pillado en el sentido de si te han comido el tema, ¿no? Me decía él, y yo le dije, no, que lo mío va a ser poesía. No, esto es ciencia, lo mío va a ser poesía. ¿Qué les querría un poco trasladar? Entiendo que es media hora hasta las 8:30, que es donde está en el... ¿Qué les querría un poco trasladar? O dicho de otra manera, ¿qué puedo aportar un poco a esta reflexión que ha convocado el Foro Cañada Blanca con esa pregunta acerca de cómo competir mejor y apoyar en un nuevo crecimiento? La verdad es que me planteé qué podía aportarles, pues, sabiendo que las dos presentaciones anteriores iban a tener un contenido riguroso, científico, ¿no?, con un apoyo de datos, documental, que vamos, que en modo alguno no estoy en condiciones de mejorar. Y mi idea, después de haber leído el documento, que es un poco el documento base de este foro, después de haberlo leído todo, confieso que había una cosa que me gustaba, pero había una que me gustaba y que me podía acoger a ella para hacer estas reflexiones que quiero hacer. ¿Cuál es? Un poco la definición de competitividad desde una perspectiva del bienestar de los ciudadanos, de la renta. Por lo tanto, una definición de competitividad desde, podría decirlo así, desde la capacidad que tiene un país, la economía de un país, para mejorar el bienestar de sus ciudadanos en términos de renta per cápita. Y esta aproximación a la noción de competitividad a mí me gusta, me agrada, naturalmente, como miembro de varios consejos de administración, cuando estoy en las empresas veo la competitividad por la cuota del mercado que tenemos y como economista en ocasiones pues la veo a través de la balanza, ¿no?, de la balanza comercial. Pero en términos de ciudadano me gusta más la idea de la noción, la definición de competitividad, insisto, como la capacidad que tiene un país para mejorar a largo plazo, de una manera permanente, el nivel de vida, las oportunidades de sus ciudadanos, especialmente las oportunidades de aquellos que más las necesitan. Y en este sentido, insisto, me gustaba el informe y me gustaba otra cosa más del informe, ¿no? Cuando sostiene a lo largo de todas sus páginas, desde el inicio hasta el final, especialmente en la parte inicial y en la parte final, en el capítulo quinto y sexto, cuando se sostiene de forma reiterada que la competitividad es el resultado de un esfuerzo colectivo, de un esfuerzo de todos. Déjenme señalar dos o tres frases textuales. Dice, los caminos por los cuales, en la página 59, los caminos por los que debemos avanzar han de ser recorridos por las empresas con sus trabajadores, el sistema financiero, las administraciones, el sistema educativo, punto. Sin el concurso de todos estos actores será muy difícil ser competitivo. Es la idea de que esa competitividad entendida desde la capacidad de una economía para mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos es un esfuerzo de todos, ¿no? Dice a continuación, en otro lugar, implicación de toda la sociedad,
Y por este motivo requiere visiones compartidas y consensos amplios. El profesor Quesada acabó su intervención diciendo, y si es posible, consensos. Yo sin rectificar le diría, dice, miren, sin esos consensos es muy difícil conseguir esa competitividad así definida. Y sigue el texto, y acabo diciendo cosas como estas, ¿no? Dice, la necesidad de disposición social a cooperar. Disposición social, hablaré de ella después. Y también, y acabo aquí, reitera de una manera insistente la importancia de la cultura de cooperación, de la cultura de esfuerzo. Bueno, visto un poco este enfoque, insisto, del ensayo, del trabajo, un poco mi idea de qué puedo aportarles yo, un poco en esta media hora escasa. Yo querría hacer cuatro tipos de reflexiones rápidas. Una que tiene que ver con dificultades morales, fíjense ahora qué salto he dado, morales, que nos puede, que podemos tener como sociedad a la hora de querer hacer ese esfuerzo de mejora de la competitividad, es decir, de mejora del nivel de vida. En segundo lugar, haré también una reflexión sobre el hecho de que el esfuerzo que tenemos que hacer como país España en este momento y en todo caso como Comunidad Valenciana, pero me sitúo por el título de mi intervención en España y Europa, el esfuerzo que tenemos que hacer para mejorar esa competitividad va a ser enorme, porque vamos a tener, bueno, estamos haciéndolo ya, se veía también en la presentación, pero vamos a tener que remar contra viento, es decir, con viento de barlovento, y eso es difícil remar. Pero probablemente el resultado de remar contra el viento será mejor que el resultado que tuvimos durante 12 o 15 años de haber navegado con viento de cola, porque como dice el informe, el haber navegado durante esos 12-15 años con unas condiciones excepcionalmente laxas, favorables de tipo financiero, el resultado es un poco el que también se exponía en esta ponencia, ¿no? La tercera reflexión, serán cuatro pero rápidas, es que el discurso sobre las reformas y la práctica de las reformas que se está llevando a cabo en nuestro país y en Europa perjudica la competitividad, tal como le he dicho. Es una afirmación fuerte, como ven, ¿no? Intentaré después documentarla. Y por último, querría hacer también una pequeña reflexión que me va a conectar con lo que le he escuchado al profesor Rodríguez Pose, que es un poco el futuro del crecimiento y especialmente en relación con la industria manufacturera. Yo lo que estoy observando es que hay un cierto retorno, en alguna de las empresas en las que estoy en España lo estoy viendo también, un cierto retorno de la industria manufacturera, después la definiré, a los países desarrollados. Y que tendríamos que saber aprovechar aquellas condiciones que se están dando un poco para este retorno, para hacer realmente una apuesta de política industrial estratégica no convencional en nuestro país, porque creo que estamos en condiciones de poder hacerlo, y si sabemos aprovechar un poco este nuevo clima, creo que esa capacidad competitiva entendida como la capacidad de mejorar el bienestar de los ciudadanos será posible. Por lo tanto, voy a estos cuatro puntos, a estas cuatro reflexiones, con la idea un poco de 5 minutos cada uno de ellas, 5 o 6 minutos. Primero, les decía, miren, el lograr ese tipo de competitividad que necesitamos depende mucho de un sentido moral de la sociedad. A ver cómo se lo diría. Aquellas personas, que supongo que aquí hay muchas, ¿no?, que son partidarios de la libre empresa o de la economía de mercado, a mí me gusta más decir del capitalismo, porque me gusta, ¿no? Aquellas personas que sean o que seamos partidarios del capitalismo, no podemos olvidar que el núcleo moral del capitalismo, lo que legitima la economía de mercado, no es la eficiencia económica ni es la competitividad en el sentido empresarial de la palabra, ni los beneficios. No los niego, digo lo que legitima socialmente al capitalismo desde hace 2 siglos, no es eso.
el núcleo moral que lo legitima es la capacidad, desde Adam Smith, si uno no lee la teoría de los sentimientos morales más que la riqueza de las naciones, desde Adam Smith, el elemento que legitima a este tipo de sistema económico es la capacidad para mejorar las condiciones de vida de la gente. Es la capacidad para ofrecer oportunidades a aquellos que no las tienen. Adam Smith escribe frente al sistema económico de tipo mercantilista, es decir, un sistema muy cerrado en su capacidad de ofrecer oportunidades a aquellos que ya no están dentro del núcleo del poder. Adam Smith rompe eso y la mejor tradición de la economía, de la ciencia económica, se dirige al bienestar, a maximizar el bienestar, no a maximizar el poder económico, se dirige a maximizar el bienestar y las oportunidades. Si ustedes coinciden mínimamente en esta afirmación, en esta tesis, aquellas circunstancias que me estén perjudicando las oportunidades de la gente, que me estén perjudicando su capacidad de mejora, estarán asesinando al capitalismo, estarán perjudicando al capitalismo. Hay en este momento, en Europa, en nuestro país, elementos, rasgos que me dicen que sí que se está afectando a esa capacidad del sistema, a esa capacidad del sistema para ofrecer oportunidades. Yo creo que las hay. Alguna no es nada novedosa. La desigualdad es espectacular. No somos conscientes de ella, Lo que me sorprende es que lo que podríamos llamar en un lenguaje ya un poco atrasado, pero de mi época universitaria, un poco los intelectuales orgánicos del capitalismo, lo que me sorprende es ver que Financial Times, The Economist, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, que no son precisamente vaticanos en el sentido de preocuparse mucho, ¿no?, por la desigualdad, si ustedes ven en los últimos años, estas instituciones o los bancos de inversión, por cierto, están dando unos gritos de alarma diciendo que la desigualdad se nos va de las manos. Y la pregunta es, ¿y por qué los intelectuales orgánicos del capitalismo están tan asustados? Alguna razón habrá. Y es que la desigualdad asesina al capitalismo. No le deja generar crecimiento, no le deja crear oportunidades, ¿no? El libro de Piketty es, en este sentido, quizá el más novedoso, el más actual, pero hay mucho en este sentido. Segundo, y esto les puede sorprender más, les puede sorprender más porque es un aspecto importante en el que no caemos. Ustedes deben conocer, si no se lo digo, que aproximadamente el 65% de todos los jóvenes españoles entre 19 y 33 años vive en casa de sus padres. Es decir, no hay emancipación en este país. Dice, ¿y por qué motivo lo relaciono yo ahora con la competitividad? Dice, miren, por dos cosas. Primero, porque esto, si en aquella etapa de la vida donde las personas tienen que hacerse responsables de sí mismas y de su futuro, o dicho de otra manera, en aquella etapa de la vida donde tú construyes tu cultura moral, vuelvo de nuevo a la idea de cultura que decía antes, construyes tu cultura moral entendida casi en términos clásicos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Prudencia, justicia, fortaleza, templanza, son las virtudes cardinales que están detrás un poco de la filosofía clásica occidental. Son fundamentales en las personas. Decía Schumpeter, el gran Schumpeter, que los humanos tenemos una década prodigiosa. Y lo que no se nos ocurra o no iniciemos en esa década, ya nunca más se nos va a ocurrir, decía él, ¿no? ¿Cuál era esa década? De los 19 a los 29. Es decir, en la década en que las personas jóvenes tienen que construir, insisto, su cultura moral, son el momento en que tienen menos aversión al riesgo, es el momento en que se lanzan hacia adelante, las tenemos viviendo en nuestras casas. Esto no puede ser bueno ni para ellas ni para nuestra economía. ¿Saben por qué? Porque econométricamente hay una relación muy consistente entre estas dos cosas. Entre la capacidad de innovación de una economía, cojan
ustedes el indicador de innovación que quieran. Ese indicador correlaciona econométricamente con la edad de emancipación de los jóvenes de ese país. Cuanto más temprana es la emancipación en esos países, más capacidad de innovación, de dinamismo tienen esos países. Pues, aunque solo sea por estos dos elementos, tenía pensado también entrar un poco en la noción, en la idea de paro estructural, en el sentido siguiente, porque el paro estructural destruye las oportunidades de la gente que está en esa situación. Esa gente se va a quedar en la cuneta, está en la cuneta, pero se va a quedar en la cuneta cuando el tráfico económico vuelva. El paro estructural no se resuelve con el retorno del crecimiento económico. El retorno del crecimiento económico incorpora al tráfico a otras personas, no a los que están en la cuneta. Tendremos que hacer programas específicos, políticas específicas orientadas a esas personas. Y yo creo que se pueden hacer. Pero mi primera conclusión en este primer punto, insisto, mi primera conclusión es, si no somos capaces de defender ese núcleo moral de la economía de mercado, del capitalismo, tendremos problemas serios. Con la desigualdad, insisto, con la pobreza. No sé si hasta aquí me han entendido, pero mira, es una cosa curiosa. ¿Qué es lo que bloquea el crecimiento de los países? Ahora la literatura dice mucho la desigualdad. Yo no estoy muy seguro que sea en sí misma la desigualdad. Es posible que sea la relación que tiene la desigualdad con las oportunidades, que son conceptos diferentes. Porque por edad, antes del 72, ¿no? Por edad, yo ya he visto a este país, he visto a mis padres trabajar de sol a sol a finales de los 50 y en los años 60, de sol a sol, en un país que era muy desigual. Y sin embargo, ellos no tenían malestar contra la desigualdad. ¿Por qué motivo? Mi tesis es porque ellos percibían que trabajando duro tenían oportunidades de mejora, sino para ellos, para sus hijos. Y esa expectativa de mejoras, el sueño americano, esa expectativa de mejora puede ser que te haga tolerante a la desigualdad de tu entorno. Sin embargo, si esas expectativas de mejora de oportunidades desaparecen, puedes ser muy intolerante a la desigualdad. Esta es un poco mi idea. Y ya tuvimos una experiencia. Los que tengan edad recuerden la huelga general de 1988. Fue un cambio repentino en la tolerancia a la desigualdad que bloqueó nuestro país y al gobierno socialista de Felipe González desde el 88. Esa es un poco mi advertencia, insisto, ¿no? El segundo punto que les decía, la segunda reflexión es, vamos a tener que remar contra el viento, es decir, vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario de mejora de competitividad, pero remando contra el viento. Aunque les decía, a lo mejor los resultados no son malos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Miren, imaginen la economía española como un avión que tiene tres motores, un motor principal y dos motores auxiliares. El motor principal es el consumo y la inversión. Representa aproximadamente el 58-60% de la potencia del avión, es decir, del PIB. Por lo tanto, cuando este motor principal en una economía, en la española, está funcionando bien, el avión se mantiene en velocidad de vuelo y en altura de vuelo. El problema es cuando se gripa el motor principal, y eso ocurrió en el 2008. No entro en toda la historia, pero la idea de gripar ya la entienden, ¿no? Es decir, una economía altamente endeudada, que corría pero altamente endeudada, que de pronto hay sequía de crédito, el credit crunch, hay sequía de crédito, e inmediatamente es un juego de dominó, es decir, van cayendo piezas, y todos tenemos que ahorrar más para devolver deuda, consumimos menos, el motor principal se me gripa. Cuando el motor principal se te gripa, lo que hace el avión es entrar en barrena, entra hacia abajo. Recuerden ustedes la caída que aparecía ahí en la gráfica del profesor
creo que era Javier, me parece, no era la tuya, ¿no? El avión se pone hacia abajo. Pero fíjense una cosa, recuperó, cayó en vertical de una manera tremenda y recuperó relativamente rápido todas las economías del mundo. Dice, ¿por qué motivo? Porque cuando se estaba en picado, recordando lo que había ocurrido en los años 30, se formó lo que se llama el G20, reunido estos días. ¿Y qué hizo el G20? Como buenos pilotos del avión dijeron, un momento, que hay un motor auxiliar. Y ese motor auxiliar era, en este caso, la política monetaria y la política fiscal coordinada. Dos trimestres, solo en dos trimestres, toda la economía mundial puso el morro hacia arriba. Todos, incluido España, en el 2010 habíamos salido de la recesión. Pero a partir de 2010 hay dos historias en el mundo diferentes. Todos los demás continúan creciendo, de alguna manera el avión continúa navegando, y solo hay una región del mundo donde el avión vuelve a entrar en picado, que es Europa. Si todo el mundo más o menos está manteniendo la situación y tú te desplomas, es que hay algo mal en lo que tú estás haciendo. Y eso fue el haber apagado, el desactivado el motor auxiliar, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, es decir, sin mirar si el motor principal estaba gripado. Pero eso es lo que hemos tenido, 2012, 2013 y 2014, motor principal gripado, hay que remar contra el viento, motor primer auxiliar, desactivado, ¿no? ¿Qué nos queda? El segundo motor auxiliar, ¿cuál es? El sector exterior. Y afortunadamente ha funcionado relativamente bien. ¿Cuál es el problema, sin embargo? Por eso digo de remar contra viento, porque no va a mejorar sustancialmente, a mi juicio, y esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué motivo no va a mejorar sustancialmente? Yo creo que por dos cosas, no me puedo extender mucho, pero por dos cosas, ¿no? Una, porque todos los países estamos en la misma situación interna, por lo tanto tenemos el motor interno gripado y todos queremos crecer vendiéndolo a los demás, pero los demás también están gripados. Por lo tanto, ¿qué hemos entrado y qué va a intensificarse en los próximos años? Lo que ya en los años 30, una gran economista, merecía el Nobel, no se la dieron, que era Joan Robinson, dijo o definió como beggar to neighbor, ¿no? Es decir, él intentar salvarte tú hostigando a tus vecinos. Es decir, tú devalúas tus salarios, tú bajas tus impuestos con la idea de abaratar los costes, la competitividad empresarial y así ganar mercado. Pero como los demás van a comenzar a hacer lo mismo, el resultado final es un desastre para todos. Esto lo tenemos delante y yo creo que no va a cambiar porque hay un problema serio en Europa de ideas económicas. Por un lado, yo creo que el Banco Central Europeo, tal como Draghi dijo el 28 de julio del 2012, whatever it takes, es decir, el Banco Central Europeo va a hacer todo lo necesario para salvar el euro, pero nada más que para salvar el euro, no para salvar la economía europea. El Banco Central Americano, Bernanke, dijo, la Reserva Federal hará todo lo necesario durante todo el tiempo que sea necesario hasta que el desempleo en Estados Unidos baje del 6%. Es decir, definía su acción no en relación al dólar, sino a la economía, a las condiciones de vida de los norteamericanos. Aquí dijo, whatever it takes, únicamente para salvar el euro. Y eso va a continuar, porque tenemos un problema serio con la teoría económica que se explica en Alemania. Es un problema serio. Creo que antes de ayer Walter Münchow escribía un artículo en Financial Times que decía, más he querido recuperarlo, pero veo que aquí dentro no hay cobertura, y que dice más o menos lo siguiente. Dice, miren, los economistas y policy makers alemanes se pueden dividir a grandes rasgos en dos grupos, dice Münchow. Dice, en dos grupos. Uno, los que no han leído a Keynes, y otros, los que no lo han entendido, ¿no? Esto es importante para una cosa, porque en la filosofía económica alemana, en el ordoliberalismo, no hay lugar para las recesiones. Ya tuvieron ese problema en los 30. Ya tuvieron ese error, lo que se llamó el error Brüning, que hoy es el error Merkel, ¿no? En el ordoliberalismo alemán, en la filosofía económica de los alemanes, no hay ningún lugar para las recesiones. Por lo tanto, cuando las recesiones te vienen, como una neumonía,
pues si no tienes capítulo para ver cómo se cuida una neumonía, vas de lado. Y esto es un problema serio, a mi juicio, en Europa, que no hay que tenerlo en cuenta, no es aquello que te comiences a dudar, a maldecir. Es que está ahí, tienes que luchar, tenemos que remar aún en esas condiciones europeas, ¿no? Esto, tercero, fallas del discurso, digo, reformador y de las reformas. Vamos a ver. En primer lugar, miren, yo hice mi tesis doctoral a final de los años 70 y creo ser de los primeros sobre las reformas, decía, el pensamiento liberal y las reformas. Aprendí algunas cosas de los buenos liberales del 19, entre ellos de un español espectacular, Laureano Figuerola. Fue el que creó la peseta, unificó el sistema fiscal español, unificó el sistema arancelario y rebajó los aranceles, el arancel librecambista. Probablemente es el liberal que ordenó con mayor intensidad la economía española. Pues ellos decían una cosa, y lo sé desde esa época, que no hay que sobrecargar a la sociedad con las reformas. La sobrecarga de reformas, los que hemos estudiado ingeniería, había una asignatura que era resistencia de materiales. Y sabíamos que los materiales tienen fatiga y te rompes si los sometes a sobrecarga. Pues habrá que estudiar en las facultades de economía alguna asignatura que sea resistencia de las sociedades o de los individuos. La sobrecarga de reformas no es una buena estrategia. Segundo, ¿cuál es el criterio con el que ustedes evalúan la bondad o no bondad, la deseabilidad o no deseabilidad de una reforma? ¿Cuál es el criterio? ¿El que mejore la competitividad para las empresas? Un buen criterio es el que les dije desde el principio. Toda buena reforma, si acaba beneficiando las oportunidades de la gente, la calidad de vida de la gente, es una buena reforma. Si no lo hace, no es una buena reforma. Miren, en esto hay un texto muy bonito de estos últimos meses, de dos economistas, uno de ellos será premio Nobel de Economía, estoy seguro, que es Darren Acemoglu, y otro, su colaborador Johnson. Y tienen un artículo reciente muy bonito, donde se plantean esta cuestión, es decir, ¿cómo hemos de evaluar la deseabilidad de las reformas aún antes de ponerlas en marcha? Y ellos hablan de dos cosas, lo simplifico, hablan, el lenguaje aquí es mío, pero es para hacerles entender, hablan de lo siguiente, y dicen, mire, la evaluación de la deseabilidad de una reforma tiene dos etapas. Una es la estrictamente económica, es lo que le llamaría la primera derivada, ver si esa reforma mejora alguna variable económica relevante, la competitividad de las empresas, la de las empresas. Pero dicen, pero es necesario hacer la evaluación de la segunda etapa de la reforma, que es lo que llamo la segunda derivada de las reformas, que es el impacto que me tiene esa mejora de competitividad en el bienestar general. Y dicen claramente, y no son de izquierda, dicen claramente que si una reforma económica acaba teniendo efectos no deseados o deseados sobre la distribución de la renta, sobre la desigualdad de una manera importante, esa es una mala reforma que será un boomerang. Mi Laureano Figuerola, querido, dimitió por propia cuenta en el año 1870, cuando defendiendo una de las grandes reformas en el Parlamento, él de pronto dice, compruebo que esta reforma, que yo considero que será beneficiosa para nuestra economía y la sociedad, no tiene, sin embargo, detrás de sí, son palabras textuales, grandes corrientes de opinión. Y dice él, y siendo consciente de que una reforma no será ni eficaz ni duradera, sino tiene detrás de sí grandes corrientes de opinión, señores, señorías, dimito y me voy. Es fundamental. Las reformas que no tienen detrás corrientes de opinión importantes acaban siendo un boomerang que acaba bloqueando las economías, lo que he llamado en alguna ocasión efecto túnel. Eso le pasó a Felipe González en 1968 con la huelga general. Bloqueó el país y ya no fue país.
hasta mediados de los años 90. Por lo tanto, yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque no estoy diciendo que no se hagan las reformas, como decía Javier Quesada, el profesor Quesada al final. No estoy diciendo que no se hagan las reformas. Lo que estoy diciendo es que los economistas tenemos un concepto que es como nuestra piedra filosofal, que son las preferencias de los consumidores o las preferencias de la sociedad. Una política económica o una política empresarial es buena si capta bien las preferencias de mis consumidores, de mis clientes. Una política de empresa es buena, una política pública, una reforma es buena si sabe captar esas preferencias y en su caso, cambiarlas por la vía de la pedagogía. La política es persuasión. Y el riesgo que tenemos muchas veces los economistas es que actuamos como dictadores benevolentes. Nosotros queremos saber cuáles son los verdaderos preferencias de la gente. Pero si esas preferencias que realmente tienen choco con las nuestras, normalmente acostumbramos a decir las nuestras son las adecuadas. Y esto aplicado a las reformas y a las reformas duras es tremendo. Y creo que se están haciendo muy mal, a mi juicio, las reformas. Y por último, el último punto, los 5 minutos. Futuro del crecimiento e industria manufacturera. Vamos a ver, en primer lugar, yo no sé si ustedes comparten esto conmigo, pero lo estoy viendo como académico y lo estoy viendo como persona que también se mueve en el mundo empresarial. En concreto, en una de las empresas en las que estoy, estamos desplazando hacia España de nuevo la fabricación de antibióticos que hacíamos en China, ¿no? Y la hacemos de forma razonada, no por espíritu patriótico, quiero decir, ¿no? Creo que hay un retorno de la industria y todos los países occidentales, desde Obama, que le ha pedido a Apple también volver a Estados Unidos, están haciendo políticas industriales estratégicas para un poco traer esa industria manufacturera. El por qué la industria manufacturera vuelve no lo tengo claro. Probablemente es la mezcla de muchas cosas. Una, de costes. Los nuestros han disminuido, los de los chinos genéricamente han subido, las diferencias ahora ya no son tantas, pero creo que tiene que ver mucho con otras dos cosas. Hay un trabajo muy bueno del MIT en su revista que intenta comprender tres fracasos muy sonados en Estados Unidos en tres empresas conocidas de frontera, en concreto de nuevos materiales, que fracasaron con inversiones muy elevadas. La conclusión del estudio es la siguiente, que la idea de que puedes mantener el I+D en un lugar y desplazar la manufactura a otro lugar muy cercano, llega un momento en que te pasa costes. Dice, ¿por qué motivo? Porque, dicen ellos, no eres capaz de avanzar bien en los prototipos y en la I+D si no tienes habilidades manufactureras a tu lado. Es decir, hay algún momento, hay un umbral que no sé dónde está, que de alguna manera molesta esa mejora. Yo esto lo comparto, lo he visto en alguna empresa, lo comparto. En segundo lugar, la tecnología está alterando de una manera espectacular los costes. Yo acostumbro a hacerme invitar una vez al mes a visitar una fábrica de algún empresario conocido. La penúltima que he ido es la fábrica de Freixenet. Es espectacular ver, bajo tierra, cómo aquellas actividades que hacían cientos de personas, ¿recuerdan? Girando unos grados las botellas. Ahora verán ustedes allí unos robots espectaculares que es con sus manos, están haciendo lo mismo. Espectacular. Y al último sitio donde fui este mes fue a Hewlett-Packard. A ver las impresoras 3D, espectacular. Y cómo alteran los costes unitarios desde la primera unidad. Y esto me va a alterar, me va a alterar radicalmente la estructura de costes de muchas, no digo de todas, industrias manufactureras. Y por último, tenía dos cosas que era un poco el comentario que quería hacerle al profesor Rodríguez Posse. Pero voy a hacer otra cosa antes que me interesa y si me queda un minuto vuelvo a este. Miren una cosa, el documento que tienen ustedes como documento de trabajo de este foro
habla en algunos momentos, y también lo ha hecho el profesor Quesada, de la dimensión de la empresa española. Yo creo que es fundamental. Y si tuviese que escoger un solo elemento para actuar sobre él, sería este. ¿Qué estoy diciendo? No estoy diciendo que todos y cada uno de los empresarios españoles, y en todo caso, yo estoy en 5 empresas que van desde una facturación de 7 millones a 870. No estoy diciendo que la de 7 tenga que crecer por crecer. Cada uno tendrá que decidir el tamaño adecuado a su mercado, a su producto, a la tecnología que usa y a sus ambiciones. Lo que estoy diciendo, como dice el estudio, es que el tamaño medio de la empresa española es demasiado bajo. Y déjame, Paco, decir de esta manera. Todos los atributos de competitividad de una empresa o de una economía agregada correlacionan econométricamente con la dimensión. Lo exagero un poco. Si fuésemos capaces de aumentar el tamaño medio de nuestras empresas, la mejora de productividad y competitividad será extraordinaria. Y yo lo he visto en algunas en las que estoy. Pero entonces me tendrán que explicar este gráfico, que se lo pongo así, virtual. Pongan ustedes, son datos que dos investigadores jóvenes de mi grupo, pero que están en Estados Unidos, van a publicar ahora. Pongan ustedes en el eje vertical, en ordenadas, pongan la densidad de empresas que hay en España para cada volumen de facturación de las empresas. En el eje horizontal, todas las empresas españolas clasificadas por volumen de facturación, desde un euro hasta los millones que sean de euros, ¿no? Y aquí la densidad, que es número de empresas para cada volumen de facturación. ¿Ustedes qué tipo de relación, es decir, qué forma de curva esperan? Una curva continuamente descendente que dice que a medida que aumenta el volumen de facturación, reduce el número de empresas que hay. Estupendo. Pues lo que me tienen que explicar ahora es lo siguiente. Son datos que nos ha dado la Agencia Tributaria, los mejores datos que hay. Me tienen que explicar por qué la curva hace esto. En un primer tramo, hasta llegar a X, ahora le diré cuál es X volumen de facturación, se comporta como cabía esperar. Cuando llego a X, no encuentro este número de empresas, encuentro este número de empresas, mucho más elevado. Y a partir de aquí, la curva se va por debajo de lo que cabía esperar. Mi pregunta es, ¿por qué motivo en España, cuando muchas empresas llegan a este X de facturación, pierden la ambición de crecer? ¿Por qué motivo? Porque si supiésemos qué es lo que está obstaculizando esto, la mejora del tamaño medio de las empresas, de la productividad y de la competitividad sería extraordinaria. ¿Qué es lo que frena cuando se llega X igual a 6 millones de facturación, que muchas empresas dejan de querer crecer 6 millones? Y otras, otros empresarios lo que hacen es crear otra pequeña, pero con esta ya no crecen. Pero que eso me afecta a la productividad y la competitividad y a la mejora. Si fuésemos capaces de identificar qué es lo que está poniendo un obstáculo a la ambición de crecer. Yo creo que esto es esencial. Y miren una cosa, hace muchos años, Salvador Gabarró, que estaba como gerente general, es decir, el CEO de Roca, que ahora está, como saben, de presidente de Gas Natural, Unión Fenosa, yo estaba de vicepresidente con él, y fue el momento en que se compró la principal competidora europea de capital suizo. Y le pregunté a él, dice, oye, ¿y por qué comprar? Y me dijo una cosa que me quedó ahí, dice, mira, un empresario, cuando deja de pensar en crecer, deja de ser empresario. Naturalmente sigue siendo una persona honesta, un buen administrador de su negocio, no vean ustedes nada. Dice, pero cuando dejas de pensar en crecer, dejas de ser empresario. La competitividad, la mejora de la capacidad de una economía, la capacidad de una economía para mejorar el nivel de vida, el bienestar de la gente y ser capacidad de ofrecer oportunidades a todos, tiene muchas variables. En el trabajo que tienen ustedes están muy bien identificadas, pero yo he querido insistir en esta porque creo que el retorno de la industria manufacturera y una buena política industrial estratégica dirigida no a favorecer el liliputismo empresarial,
sino dirigida a favorecer la ambición de crecer. Creo que eso nos daría un escenario en los próximos años en Europa relativamente favorable, en términos relativos, mejor que los demás países europeos. Muchas gracias. Son muy bien.